¿Yo me tiras en un minuto? ¡No! Pero, ¿cómo que no? Porque el vídeo dura 2 minutos y 3 segundos, pendejo. Ah, vale, vale, pues entonces, Geometry Dash en 2 minutos y 3 segundos, ¡sí! Geometry Dash es ese juego que trata de elegir un icono entre los miles y miles que hay, que por cierto, cada uno es más absurdo que el otro. Y empezar a completar todos los niveles que existen en este magnífico juego. Pero cuando ya te has pasado casi todos los niveles que existen, llegará un momento donde deberás completar tu primer nivel demoníaco. Sí, efectivamente, un nivel con esa carita que con solo verla te harás caca y no podrás dormir durante 7 días. Pero no te preocupes, porque después de 4 meses y 99.999 intentos, por fin habrás completado tu primer nivel demoníaco. Y te preguntarás, ¿ha valido la pena perder 4 meses de mi vida en completar un nivel en un juego de cubitos? Pues claro que sí, todos te verán como el más crack de Geometry Dash y empezarás a completar más y más niveles demoníacos para conseguir diamantes, estrellas, orbes y por supuesto llaves, para así poder abrir cofres super mágicos en los cuales te tocará... una mierda. Pero no te preocupes, si algún día te aburres de jugar a Geometry Dash, tienes otros 3 juegos de Geometry Dash. Sí, así es, el creador de este juego llamado Robtop. En vez de actualizar el juego de Geometry Dash original por el cual la gente paga dinero para poder jugar, se dedica a crear más juegos de Geometry Dash con la misma temática, con el mismo nombre y sobre todo hacerlo en Navidades, para así poder ganar más dinero. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Chambea, ala, cabrón, ya no te quedan balas. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo en rol otra vez. Yo siempre picheo en rol otra vez. Fin. It's a good show.